Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación. Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información, se han registrado 1.187 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y a nivel nacional hay 42.097 casos activos, 8.488 casos menos. A nivel nacional, la ocupación hospitalaria de camas generales disminuyó 1 punto porcentual para ubicarse en 6%, también en la de camas con ventilador mecánico ubicándose en 2%. En cuanto a la vacunación en México en todo el país, hay un total de 230.979.223 dosis aplicadas. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.